Y como ya yo les había comentado a ustedes que íbamos a entrar de una forma bastante especial, y yo no sé, yo creo que todo el dominicano que es bien fanático de estos cantantes, de estos artistas puertorriqueños y también de nuestros artistas dominicanos, ha escuchado ese nuevo álbum de Bad Bunny, sobre todo en una canción muy específica que se denomina Después de la Playa, donde suena un jugoso merengue que todos ya, como sabrán y ha circulado en las redes sociales, pertenece un dominicano muy especial, un joven de 33, para 34 años, casi, que vive en Villa Altagracia, oriundo de allá, y que ha resaltado sobre todo ese merengue, esa cultura de la República Dominicana que ahora se ha disparado a nivel internacional, sobre todo con esas colaboraciones con este artista puertorriqueño Bad Bunny. Estoy yo hablando de nada más y nada menos que de Luis Daniel Frías Félix, alias Dayan el Apechao. ¡Bienvenido! Bienvenido aquí, ese talento joven y sobre todo que yo creo y considero que se ha mantenido y ha llegado hasta estos niveles y que va a llegar aún más lejos por esa persistencia. Gracias a Dios, gracias a ustedes por darme la oportunidad. Somos suyos, acaben conmigo. Ah, vamos a iniciar por lo bueno, Bienvenido. que es toda esta carrera tuya, de cuántos años data esa carrera musical que ahora se ve, vamos a decirlo así, en un nivel aún más alto de despegue. Mi carrera viene, como quien dice, nace en el 1999. Soy oriundo de Villa Altagracia, la tierra del negro de Villa. Gané un festival, primer lugar, donde me dan una beca para ejercer lo que se llama piano, donde no lo ejercí como debió de ser. De ahí entro a la iglesia, el Evangelio, y ahí sí fue donde yo reconocí o entendí que el don mío era la música, era el piano. 2008, 2007, a final del 2007, vengo para acá, para la capital, y es donde empiezo a tocar ya en los grupos de nombre. Ahí es donde empieza toda la historia mía, 2007, 2008. Perfecto. Tú dices que tú perteneces a la iglesia, ya saliste de ese mundo, porque el merengue, al ser como tan movido, uno dice que no pueden como mantenerse en la iglesia, pero ¿has seguido en la iglesia? No, realmente yo no me estoy congregando, pero sí tengo ese temor de Dios. Cada vez que hago algo mal, o cada vez que creo que puedo hacer algo mal, me acuerdo que hay un Dios mirándome arriba y no debo hacer lo mal hecho. Tengo ese temor y espero en Dios pronto yo volver por su camino, porque estamos en las últimas. La gente está gozando y se está distrayendo, redes en todos los lados, pero ya yo siento que de verdad estamos en los tiempos finales. El amor se perdió, ya lo que hay es barbaridad. ¿Qué les recomendarías tú o qué tú le dirías a esa gente? O la nueva juventud, que se acuerden de que hay un Dios, aunque no vayan a una iglesia, aunque no tengan principio de religión, que saquen un momentico y busquen hasta un tutorial en YouTube y que escuchen la palabra de vez en cuando. Tienes bastantes años en la música y hasta ahora es como que habíamos escuchado las personas de afuera que no pertenecemos a esa empresa, vamos a decirlo así, de la música de República Dominicana a nivel internacional, y hasta ahora es que escuchamos con fuerza tu nombre. ¿A qué crees que se debe eso? Tú con tanta experiencia. El tiempo de Dios, mi amor, llegó. Qué buena respuesta. Yo no lo quería creer, no lo quería admitir, pero ya me doy cuenta que llegó el tiempo de Dios. Hay mucha gente que me ha dicho: vea, Capechao, pero tú, con todo el talento que tú tienes, tú has tenido inversionista, tú eres pianista, le has grabado a fulano, perencejo, ¿y por qué tú no te pegas? Porque no es el tiempo de Dios, todo es a su tiempo. Y es tan tal que ahora yo me siento más presionado, porque no sabía que esto era de esta forma. Ahora yo tengo que tener cuidado con todo lo que yo voy a hacer. Ya esto no a lo loco, ya ahora hay que organizarse. Esto me agarró a mí, fue de sorpresa. Desprevenido. Para que lo ¿Cómo cuáles sepa. cosas tú entiendes ahora que han cambiado, que te tienes que cuidar más? Mi manejo, mi forma de hablar, yo tengo, que lo estoy trabajando, no te voy a mentir. Yo tengo muchos problemas porque yo soy un tipo muy directo. Yo sí tengo que decirte algo en la cara, te lo digo, aunque no lleve quien me trajo. Ya no puede ser así. Por ejemplo, ahora mismo en las redes sociales, me da pena que la gente lo que se está enfocando más en una entrevista que yo hice hace un tiempo atrás, le está dando más a eso que a la realidad de lo que deberían de darle, que es que nuestro merengue, nuestra cultura, está ahora mismo como quien dice número uno mundial. El álbum más
Oye, que rompió Escuchado. récord en Spotify, en toda la plataforma. El álbum número uno, donde tiene un arreglo de este humilde servidor, número dos la posición. Y es el álbum, uno de los temas más escuchados. A eso es que debemos los dominicanos de enfocarnos, de centrarnos. Mierda, pero está número uno. Cónchale. Es merengue, nuestra cultura. La cultura del dominicano es merengue y bachata. Si tú te fijas en todos los países tienen su cultura. Aunque escuchen otra música, este no. Este le da prioridad a la cultura de otro lado. Ya con eso tengo que tener cuidado, porque si hablo de eso, dice, mira, este hablando. Mal de los dominicanos. ¿Me entiendes? Está viendo, ya se centran en eso, pero no. Vamos a fijarnos en lo positivo. Esto es merengue. Gracias a Papá Dios, luego a Bad Bunny. A mí que me dieran la oportunidad, que sea la otra. Si hubiese sido otro artista, otro productor de más nombre, ahí sí se la dan. Pero no, no me la quieren dar. Hablando de eso, ¿cómo fue tu encuentro con Bad Bunny? Ya habíamos hablado anteriormente en otras entrevistas que hasta te sorprendiste porque no esperabas que fuera ese Eso artista. fue lo más grande. Lo más grande que me ha pasado en mi carrera como artista. Primero fue lo de Farruko. Yo ve un post de Farruko o él tirarme por 10. Eso fue lo más grande. ¡Wow! El artista número uno mundial. Farruko con Pepa. Y tirarme y dámele y decir, el único mambero que yo le noto una vibra muy positiva y yo puedo ayudar a fulanito de tal. Fue algo bien grande. Pero ya cuando viene más para adelante, ahora va Bonnie. Me llaman y me dicen, miren que tenemos que grabar un tema, contarle tal, usted fue el elegido para esto, busque el estudio, llame a su personal de trabajo, gracias a los músicos míos que siempre han estado ahí 24/7, que hay dos o tres que están quillados, pero al final ellos saben que este éxito no es mío solo, esto es del complot entero, porque no soy yo solo que me rijo, es un sinnúmero de cabezas que aportamos cada quien un granito de sal a la comida, ¿me entiendes? Entonces cuando vemos que Bad Bunny entra a ese estudio, con una máscara, una careta. Un saludo, mucho gusto, Benito. Un saludo, saludo a todo el mundo. Muy bacano ese tipo del final. La humildad de él, la bacanería de él, a uno lo que le choca y uno dice, wow, pero oye, es verdad que No se está lo aquí. esperaban que fuera tan Yo en verdad humilde. yo no lo creía. Yo estaba hablando con él y yo decía, no, pero esto no es posible. Entonces cogió la computadora, maestro, mire, esto es lo que yo quiero, con su estilo, búsquele lo que usted crea y fluya. Y él se sentó. Entonces yo empecé, los metales vamos a hacer esto, la tambora güira vamos a hacer esto, la trompeta vamos a hacer esto. Y cuando marqué cuatro, que esa trompeta arrancaba, ese hombre brincó como un pollo. Yo me acuerdo como que él brincó como un pollo. ¿Le gustó de Y una le, vez? gracias a Dios, sí le gustó. Eso me hizo sentir bien, me solté, ahí ya yo me sentí en familia. Y nada, así fue que fluyó todo, gracias a Dios. Ay, pero qué bien, Daya, mira, señores. muy interesante. Tú que cuentas tu experiencia de la forma tan abierta como lo haces, y me encanta mucho. Pero yo quisiera saber, aparte de mambo y merengue, ¿qué otros géneros tú incursionas? Y aparte del piano, sí, también tienes destreza en otros instrumentos para saber un poco más de ti, porque realmente me gusta mucho el trabajo que estás haciendo. Muchísimas gracias. Un gusto. Como empecé a hablarle de Dios desde un principio, lo mío siempre va con Dios. Y esto no es de que vendiendo, de que humildad, de que bacanería, mentira. Lo mío siempre va con Dios. Esto fue un don que Dios me puso en mi mano. Yo estoy desde el 2008 haciendo éxito, trabajando con muchísimos artistas durísimos, y eso es por obra y gracia de Dios. Este piano, tú me pones un papel y yo no sé lo que dice el papel. Esto es empírico. Esto es algo que fue Dios que me dio este don. Así mismo yo te toco una guitarra, una tambora, una güira, un bajo, canto, hago todo tipo de voces. No solamente toco merengue, no toco mambo, solamente no canto mambo, canto romántico, canto bachata, canto salsa, bien cantado, No rompe. bien hecho, gracias a papá Dios. Que ese bombo si yo me lo doy, aunque se escuche como lo quieran escuchar, yo nací para esto. Por eso que yo digo que nadie me va a quitar lo que Dios tiene para mí. Así es. Hay un chismecito que anda rodando que te han casi acabado en las redes sociales por una posición que tú tuviste con respecto a los merengueros de, vamos a decirlo así, de épocas pasadas. Pero
¡Excelente, señores! Dayan El Apechao continúa con nosotras en esta interesante entrevista. El responsable, señores, de poner el merengue por lo alto de la República Dominicana, sobre todo con esa colaboración con el puertorriqueño Bad Bunny. Te dejé en el aire ahorita una pregunta bastante picosa con respecto a esas declaraciones que ya tú habías dado sobre esos merengueros de antaño de la República Dominicana. ¿Qué decirles? ¿Qué es el merengue de la República? Cultura. Así es. ¿Qué deben de hacer los merengueros de los años 80, los que de verdad tienen que tener respeto de todo joven que se fija en esa rama? Es tratar de que nosotros los jóvenes sigamos su legado. Pero hoy en día, y todo el tiempo se ha visto eso, que ningún merenguero tiene como un sustituto que sea el que siga los pasos de él. No, ellos siempre tienen... No, yo soy fulanito tal, soy perencejo, y a mí hay que llamarme, hay que darme mi cuarto, y ya los merengues se quedaron entre nosotros y no apoyan a la nueva generación. Sin embargo, están los urbanos comiéndonos los caramelos y ellos parece como que se hacen de la vista gorda como los locos. Tengo que tener mucho cuidado ahora, porque yo lo dije, esa entrevista que salió hace varios meses, que ya yo lo hubiese hecho. Si ustedes se fijan, ahí nunca me preguntan por Bad Bunny ni nadie. Ahí lo que yo estoy tratando de hacer mi diligencia, a claro, ver si entro al juego. Menciono a Manny Cruz, menciono a Lazá, menciono a Omega. Y al final yo lo mencioné de tal forma que era para llamar la atención. No, me quieren crucificar ahora. Aunque mira este, tú no sabes que la trayectoria es fulano. Este, sí, pero pónganse en mi lugar. Yo lo que estoy tratando es de buscar una brechita para entrar al juego. No me imaginaba que iba a venir este... este logro con Bad Bunny. Ya vino. Ahora ya yo tengo otra mentalidad, pero fue que pedí disculpas a los mismos colegas. Señores, chancenme. Ustedes están claros. Mira, aquí desde el 2008, que yo puedo hablar del 2008 para acá, todo el tiempo los merengueros se han tirado uno con los otros. No hay unidad en el merengue. No, los mamberos siempre han tenido su picardía. Cuando Tito Swing salió, Tito Swing iba a la televisión a llevar ropa y de ti, a tirarle baile a sujetos, me acuerdo yo. Y todo eso era entretenimiento, con tal de meterle jocosidad y candela a la vaina. Claro. El mismo Lazá le tiraba pila a Omega, a todo el mundo. Que ahí están los numeritos, están en YouTube, que no se equivocan. Uh-huh. Yo porque no quiero empezar a subir todos esos videos, para que vean que al final uno tiene que estar dando tanta explicación. Ya yo pedí disculpas y Dios lo sabe. Yo lo que tengo que estar bien con Dios. Dios sabe que yo lo hice de corazón, pedirle disculpas a cada uno, principalmente a Manny Cruz, porque en verdad él se merece mi respeto. Y Manny Cruz nunca yo lo he visto, ni nunca he hablado con él. Yo lo mencioné fue para entrar al mundo de él, para que mi gente, la gente de él, que es lo que dice Tetianito, pero lo pusieron de otro lado. Lo tergiversaron. Ay, pero yo estoy de acuerdo contigo, de verdad, los merengueros tradicionales, esos grandes merengueros que tú mencionaste, pocos de ellos, no dejan un legado. No, tienen y que yo dejarlo, entiendo que amor, lo que tú dices es un llamado de atención, porque excepción de Johnny Ventura, que dejó a Yandy, su hijo, no hay otro merenguero que tenga ese nivel y esa trayectoria de poner en alto nuestra música, de haber obtenido Grammy, que tenga como un pupilo que vaya a continuar el legado de nuestra bella música, que es el merengue. El amén. Merengue es cultura. Claro, entonces yo estoy cultura. De acuerdo contigo. Es que yo secundo tu llamado. Tú me miras ahora mismo, mírame de arriba abajo. Yo estoy lleno de tatuajes, pile prenda, como los urbanos. Yo me he visto como los urbanos. A mí me gusta los urbanos. Yo pudiera estar cantando dembow. Sí. Te pega más fácil. Yo tengo 3 años haciendo el tema navideño de este país y siempre se hace con los urbanos más pegados de este país. Ahí están los numeritos en YouTube, que no me dejan hablar mentira. Nadie ha resaltado nada de eso. ¿Y sabes lo que yo siempre he hecho? Merengue. Si yo hubiese sido otro, cuando yo hice la vaina de Volvió Juanita, la uh-huh. pámpara penendía, uh-huh. ese arreglo es mío. Oh. Si yo hubiese sido otro, yo le digo a Kiko, pero vamos a hacerlo urbano. No, vamos a hacerlo merengue. Yo aquí lo único que he tratado de pelear por mi merengue. Yo pudiera estar en otro género, que tengo todas las condiciones de hacerlo, pero no, ¿por qué? Porque yo amo mi cultura y yo nací con el merengue. Entonces me están como desviando la vaina y están como buscando algo como para cerrarme el paso. Y yo no lo estoy será forzando. También por la imagen, porque ahora tú has dicho desde que llegaste que tienes que cuidarte más, que todo comunica, y será que tu forma de presentarse no te vende más como urbano, más que merenguero. Es que ya cuando yo arranqué como en el 2015, uh-huh. yo vine con ese concepto, yo vine con un saco, con camisa,
vendiendo de que una imagen. A mí nadie me prestó atención. Yo hice todos los medios de comunicación de este país antes de la plataforma digital tener el poder que Que tienen hoy tienen hoy día. en día. A mí nadie me la dio. Y cantando música bien, de verdad. Arreglo nítido por la raya. Y a mí nadie me la dio. Bueno. Ahora sí, dos o tres. No, el chamaquito está bien. ¿Cómo? Yo todo el tiempo he estado bien, mi hermano. Lo que pasa es que ahora ya usted me está viendo. El Y de una u empuje otra de las forma, redes y Fautomata televisión. dice que nadie sube limpio. De una u otra forma, Dios iba a dar la brecha y ahora fue esta la brecha. Ahora Así vamos a es. tratar de hacerlo bien y que la gente realmente apoye en esto. Y aprovéchenme ahora. Oye, ¿cómo es la cosa? Aprovéchenme ahora que yo lo que estoy peleando es por un género que deberían de estar los verdaderos psicópatas de aquí peleando por él, los que de verdad tienen peso, porque aquí hay muchísimos merengueros que tienen un respeto, que donde quiera que lleguen son una Ven marca. acá, y el Claro. negrito de Villa, ya que son del mismo lugar, Ese es mi nunca. papá, ese es Oh. mi papá. Sergio Vargas vive al frente de mi casa, Sergio Vargas a mí todo el tiempo me ha aconsejado. ¿Y sabe lo que más me ha gustado de Sergio? Que él a mí me ha enseñado a yo, fuerza el mingo yo, sin ayuda de nadie, fuerza el mingo usted, que usted puede, para que yo aprenda cómo el negocio. Es tan tal que donde Sergio ganó el Grammy por esa boquita tramposa, esa voz se fui yo todo que la grabé Ay, allá en su qué casa, ahora en la bien. pandemia. Que ese Grammy a mí me toca pedazo de ese Grammy también. La gloria sea de Dios. ¿Y tú has sentido que él te ha dado los créditos? Claro, Sergio está bien. Está Y frío. esto no es lambonería de nada, él está bien, claro que sí. Ahora, él sí me ha demostrado y me ha dicho muchas cosas que yo aquí en cámara no las digo, porque son cosas que yo tengo que cuidarlo a él. Pero Claro. él sí me ha hecho entender muchas cosas que pasan en este género. Y Y ya no que voy a hablar más de esa área, no me quiero meter más se rollo. queda ahí. No, no, no está bien. Sí, Tú sí. hablas de muchas cosas religiosas. Tú estás muy apegado a Dios y eso lo hemos visto. Le has dado muchas gracias a Dios por estos arreglos que ahora te van a catapultar o a terminar de catapultar. Pero hoy nosotros queremos escuchar. ¿Tú no te sabes alguna cancioncita cristiana que tú le puedas cantar también a ese público que? Claro. Mira, yo no sabía que tú me ibas con Ah, esa. bueno, pero para eso que estábamos, para agarrarte camán. Te voy a cantar una muy bonita. Ajá. Escuchen esta canción para ustedes y el público televidente. Y yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Mengual para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad, Señor, a ti, mi Dios, todo lo que cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Pero qué lindo. Miren, señores, tú eres muy talentoso, de verdad que Bello. sí. Demasiado talento tienes aquí en esta plataforma. Hay una preguntita que Mariette tiene por ahí bastante guardada que hacer con respecto a Claro. esa carrera. Dime, Dylan, con tanto talento, ¿cómo ha sido la aceptación del público? De tu música, de tu trayectoria. Yo tengo unos seguidores ahí que son fieles míos, 24/7 en mis redes. Pero, como te dije ahorita, ahora ya vienen nuevos seguidores, nuevos fans. Hay muchos que entran por lo que vieron de Tuno Radio. Hay muchos que vienen por lo de Bad Bunny. Gracias a Dios han chequeado bien mis redes sociales y dicen, coño, el muchacho tiene talento. El muchacho está bien. Pero yo siento como que el apoyo está bacano. ¿Crees que va a Excelente. seguir creciendo? Va a crecer, sí, en el nombre de Jesús, Claro sí. que Es que eso no lo sí. va a detener nadie. Es Pueden que él tiene tirarse el todos los talento principados y no ahí va a con paparle, él. porque es que yo la tengo. Si no la tuviera, ¿A dónde vas ya a partir de ahora? ¿Cuáles son tus proyectos a futuros? tocar pila por todos lados, a hacer muchísimas entrevistas. Gracias a ustedes, de verdad, que yo nunca me imaginé que yo iba a estar sentado aquí. La gracia de Ah. Dios. A darle mucha música buena. Tengo mucho que dar a ese público que está ahí. Dios lo sabe. Hay muchos de ellos que también lo saben. Apóyenme. Lo negativo que ustedes vean mío, si me ponen un DM, démelo, fulano, manéjate así, esto tuvo chicle aquí. Usted va a encontrar mucha entrevista por ahí, que yo antes era chipeado, los Ay. controles de la cabeza. Pero háganse de cuenta que ya empezamos de nuevo. Yo nací hoy.
y vamos a apoyar esta vaina. Muy bien, Dylan, yo tengo otra pregunta que me surge al escucharte con esa respuesta. ¿Tu letra de la música es de contenido limpio o Limpio, si tú limpio? supieras, yo es que yo siempre he predicado lo bien hecho. Ah, qué bien, Pero qué porque bien. yo te dije que antes yo vine con un concepto, yo venía sacado, era la entrevista aquí, sacado. Un diseñador de imagen, una vaina, hasta los perfumes, me tenían que decir qué tipo de perfume tenía que usar. Para que no sea fuerte, no Sí, entre duro y ahí. todo lo mío era súper limpio. Yo he pensado grabar temas con letras fuertes, pero después yo me acuerdo que tengo tres muchachitos ahí que me daría vergüenza que yo escuchara a su papá diciendo alguna vaina. ¿Y por qué Así es, debajo merengue, de. así es? Es que el merengue es lo que a mí me gusta. Yo nací fue con el merengue, mi amor. Y mira, me encanta pila la bachata y la vaina ro y la música romántica me gusta muchísimo. Pero es que yo digo que el merengue es la vuelta, esta es la cultura de nosotros. Y yo sé que se Así puede es. lograr. Se puede. Pero está bien eso ahí. Ya yo creo que nosotras terminamos para que tú continúes con tus compromisos. Le voy a Dámele, cantar. antes de irte cantando, dámele un consejito a esa juventud que le gusta el merengue y quizás no se ve con ese apoyo, como tú ya lo has dicho, que puede que no se lo den de parte de ese sector tan Miren, estricto. los jóvenes que andan por ahí, que sé que les gusta mucho el merengue, los merengueros también, que arrancaron 2009, 2010, se quitaron por la presión, que el dinero, que no había, qué cosa. Ellos hay oportunidad, lo que hay que tirar para adelante. Yo estoy desde el 2015 con este proyecto solo, ¿verdad? Tirando, 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 y yo no me canso. Desde el 2008 que estoy tocando y produciendo para los merengueros, y mira cómo yo estoy aquí hoy en día. Después de que si yo cuántos años veo que se me está abriendo la puerta, quiere decir que hay oportunidad, se puede lograr, se puede ir, no tirar la toalla nunca. Perfecto, Persistir, señores. no desistir, insistir, ¿cómo es? Así es que dice. Insistir, Persistir persistir y y no no desistir. desistir. Esa es Así la mismo. palabra. Ahí está, vayan el apechado, señor, el merenguero de la República Dominicana. Vamos a cantarle esta canción a las mujeres. ¿Qué ustedes dicen? Dele, No, porque esto claro, de usted. Señores. Esta canción salió featuring con Miriam Cruz. Se titula Evidencia. Está en mi canal de YouTube. Chequé lo que está bien bonito. Es una locura de decir que no te quiero. Evita las apariencias, ocultando evidencias. Mas ¿por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón? Yo sé que te amo, mujer fiesta, fiesta. Ya. Te la pechao y tú. Y estamos en cachicha, la página que pega. Vamos allá. Ya. Cuando digo que no quiero amarte más, es porque te amo. Cuando digo que no quiero más de ti, es porque te quiero. Mas tengo miedo de enfrentar mi corazón y confesarte que ando todo entusiasmado. Yo no puedo imaginar qué va a ser de mí si te perdiera un día. ¡Nos fuimos! Vio mi paz que se desprende por doquier, que después me entregó. Ya. Necesito hablar las cosas que yo sé y después me niego. Y la verdad es que soy loco ya por ti, que tengo miedo de perderte alguna vez. Necesito aceptar que Dios ama. Y hacer sin ti, yo quiero que conozcas más de mí.